regla. Escuché algunos ruidos afuera y me pareció un buen sitio donde esconderme. No toqué nada. ¿Quiere estarse quieto? Lo siento mucho. Yo lo recojo. Perdone, pero estoy aterrado. No sé cómo voy a salir de esta. Parece que no han tenido suficiente. Ahora se dedican a cazarnos uno a uno. Y la gente de peor calaña, mezquinos, envidiosos, se han convertido en verdaderos soplones. ¿Qué puedo hacer? Este es mi escondite particular. Mi santuario. Y pronto, muy pronto, mi tumba. ¿Por qué no? ¿Qué son? Son quistes cancerígenos. Muestras hechas hace muchos años. Muchos de ellos del sistema nervioso. Trasladé aquí mi laboratorio hace años. Y estos engendros me han acompañado en mi exilio particular. Este es muy reciente. Un buen amigo y muy buen neurocirujano me lo extirpó hace unos meses. La extracción fue un éxito rotundo. Pero el análisis que hice posteriormente no fue lo mismo. Me diagnostiqué un cáncer maligno. Estaba fuertemente agarrado entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Mire, mire. Ya veo. ¿Ha visto cuántas células muertas se han caído? Millones. Pero una sola célula que se vuelve rebelde es capaz de formar un tumor que mata todas las células sanas. Entre las 350.000 millones de células del cuerpo humano, ¿cuál puede ser? ¿Quién lo sabe? Qué curioso. Por negarse a morir, esa célula mata al cuerpo donde pertenece. Perdone mi ignorancia, pero ¿acaso intenta darle un sentido a lo que pasa en nuestro cuerpo? ¿No era Cajal el que decía que somos puras reacciones químicas o metabólicas, o como se llamen? Eso sí, ligadas al azar, como una buena madeja. Bueno, no exactamente. Pues él creía ciegamente que la ciencia podría desenmarañar toda esa madeja. Para él, la conciencia es el resultado de toda la actividad neuronal. Pero lo que yo no entiendo es como nuestra conciencia no actúa de forma correcta. ¿A qué se refiere? Pues que no actúa como un resorte, sistemáticamente. Por ejemplo, yo sé que el cigarrillo
el tabaco me hace daño. Sin embargo, la conciencia me deja la última palabra. Curiosamente, nuestra voluntad es la que nos lleva al desastre. Porque los hombres somos peores que las bestias. Se dice que un hombre tropieza 2 veces en la misma piedra. Es más torpe el hombre, 100 veces más torpe que un asno montés. Está claro que somos diferentes a los animales. Somos personas. Y tenemos libre albedrío. Ahí está el problema. ¿Por qué todos escogemos insensatamente y decidimos hacer lo que nos perjudica? Y llegamos incluso a matarnos unos a otros. Los hombres somos peores que las bestias. Somos unas ruinas humanas. ¿Por qué? Tiene usted una biblioteca impresionante. No se enfada usted, pero ¿no se deprime un poco con esta lectura? Si hubiera tenido valor, hace ya muchísimo tiempo que habría acabado con este absurdo. ¿A qué se refiere usted? ¿Al suicidio? No sé si los que se suicidan van al infierno o con un poco de suerte al purgatorio. Ah, nunca he pensado que haya un ser superior que controla todo lo que hacemos y lo ve todo. Mi abuelo decía cuando era pequeño, el que hizo el ojo no te verá. Interesante concepto. Pero para creerlo, tendría que renunciar a muchísimas ideas. Que me han costado mucho tiempo y muchísimos sacrificios. Además, algunas son contundentemente claras, como el de no creer en ninguna religión. A lo largo de la historia, todas las religiones han sido y siguen siendo sistemas humanos de poder y de negocio.